La presidenta del Parlamento andaluz visita el ayuntamiento. La corporación ha recibido a Marta Bosquet en su primera visita institucional al municipio. Etnosur, en su apuesta por la cultura segura, brilla en su 24 edición. Música, talleres, foro, circo y cine repartidos por distintos escenarios alcalainos han traído la multiculturalidad a Alcalá este fin de semana. Comercio presenta la campaña Cheques Consumo para apoyar al comercio alcalaino. La iniciativa, dotada con 120.000 euros, se enmarca dentro del plan de apoyo a pymes y autónomos. La edil de Juventud y el coordinador del IAJ presentan la charla Stand for Something, que pulsa la opinión de los jóvenes sobre el futuro de Europa. El edificio joven también acogió la recepción de los intercambios internacionales organizados por la Asociación Verde Sur. Continúan las mejoras en Alcalá Casco. Esta semana se han rebajado los acerados del paso de peatones de la avenida de Andalucía próximo a calle Figueras y se ha construido una rampa de acceso a la Fuente de la Mora para facilitar el paso a peatones, personas con movilidad reducida y a vehículos de mantenimiento. El grupo de asfalto ha intervenido en vías urbanas como la calle Paraguay. El alcalde abre las jornadas Cómo adaptar tu empresa a las novedades sobre legislación e impuestos al plástico. A su inauguración en el Centro Municipal de Empresas ha acudido también el diputado de Empleo y Empresa Luis Miguel Carmona. Ciencia al Fresquito, la nueva iniciativa del área de educación para este verano. Divulgará la cultura científica en Alcalá, Santa Ana, La Rábita y Ermita Nueva. Celebrada la Masterclass de Bailes Latinos en el Ferial. En Santa Ana, el concejal de Aldeas acudió al torneo de fútbol sala femenino organizado por la Hermandad de Nuestra Abuela Santa Ana. Ciudades Medias del Centro de Andalucía se adhiere al proyecto Destinos Turísticos Inteligentes. Marino Aguilera, presidente de la Fundación, ha firmado el acuerdo con Segitur.